Quinto domingo de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, Jesús nos dice: Yo soy la vid y ustedes las ramas. ¿Cómo dar buen fruto? Jesús nos los explica muy claramente. Quien permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Significa que debemos estar unidos al Señor, como la rama al tallo de la vid. Cada uno de nosotros es como un sarmiento que vive solo si cada día hace recrear su unión con el Señor en la oración, en la participación de los sacramentos y en la caridad. San Juan nos dice en su primera carta: quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Cumplir los mandamientos de Dios es hacer en todo la voluntad divina. Pero no podemos amar solo de palabra, sino de verdad y con obras, dice en otra parte. Obras son amores y no buenas razones, dice el refrán popular. ¿Y cuáles son las obras? Cristo mismo lo expresa: el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Orar es muy necesario, decir Señor, Señor, pero esta oración, si es verdadera, si es sincera, nos lleva a conformar cada vez más nuestra voluntad con la de Dios, hasta que llegue el momento en que no haya separación entre la voluntad divina y la nuestra, como rezamos en el Padre Nuestro y como reza Jesucristo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Pero a la rama que no da fruto, él lo arranca, y a la que da fruto lo poda para que dé más fruto. Jesús lo explica: ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. La poda se refiere a las purificaciones por las que debemos pasar. Él sabe que conviene a cada una de sus ramas. A veces nos cuesta ver la mano de Dios en esas podas, en esas purificaciones, y no nos damos cuenta de que son gracias. El sufrimiento, las adversidades, las purificaciones, esos momentos de poda sirven para fortalecernos, igual que se fortalece cada rama cuando es bien podada. En fin, la gloria del Padre consiste en que den mucho fruto. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a
ti y a toda tu familia. Bendiciones.